Hola, yo soy Sandra y ya le presento el tercer capítulo de Añejos de Cuba, el segundo programa del canal alternativo cubano Mi Habana TV. Este espacio tiene el patrocinio de la productora de audiovisuales Casasus, la inmobiliaria Casas Cubanas y la mueblería de Leo y Miguel. Sígueme. Hoy en Añejos de Cuba voy a conversar con una mujer que sin lugar a dudas ha marcado la escena cubana. Su nombre es Neris Amelia Martínez Salazar. Si le digo esto quizás no le aporte mucho, pero sí cuando le diga que se trata de la diosa negra de los cabarets cubanos. En silencio ha tenido que ser todo. A partir de este tercer capítulo de Añejos de Cuba, el periodista Ramadán Arcos nos traerá detalles de acontecimientos que suceden en nuestro país. Un placer, así que a partir de ahora me verán mucho. Qué bueno. ¿Qué traes para hoy? Bueno, hoy vamos a estar indagando en el concierto de despedida del Buenavista Social Club, el famoso Adiós Tour, que dio mucho que contar en redes, internet, donde quiera. Y bueno, felizmente pudimos estar allí y traemos esa historia más adelante. En breve, aquí en Añejos de Cuba. Yo no digo que no cantemos la canción Lágrimas Negras, pero sin lágrimas. Querían hacerme la guerra, lo que pensaron perdió tierra, conmigo se equivocaron, se estrellarón. ¿Existe hoy alguien que llame a esta mujer Neris o Amelia? Existe y existirá. Disfruta más que la llamen Juana Bacallao. Juana Bacallao fue una propaganda muy grande en la vida que me descubrió a mí Ortulio Morales en el 1957. ¿Cómo llegó usted a esa compañía de Ortulio Morales? Quiero decirle que yo fui una niña de posiciones cuando pequeña. Mi padre era jefa de la volante 9. Yo nací frente a Juan Alberto Gómez. Y entonces me ponía a cantar y ponerme una toalla bailando rumba y toda esa serie de cosas que viene con la persona. Porque el arte nace, no se estudia. Hoy lo estudian para ser artistas. Porque usted no estudió música. No estudié yo nada, yo no estudié nada. Yo iba a mi colegio que venían a buscarme en la guagua. Yo me crié con las monjas. Pero sin embargo usted canta, toca piano, bueno, porque eso viene con mi vida. Perdón, señora. El arte no se estudia. Viene con la naturaleza a brindarle al mundo y al que está triste, darle alegría. Somos los payasos del mundo, pero que usted no sepa. Bailar una rumba sin profesor, canto sin haber tenido maestro. Ese es el arte que te da la naturaleza para que le dé fruto al mundo. Cuénteme un poco, Juana, de sus presentaciones en el Teatro Martí. Ortulio Morales fue el que me descubrió y me llevó a un show que él tenía que se llamaba El Batamú de Ortulio Morales. Y ahí fue donde yo empecé mi primer paso. Y gusté, y aquello era terrible. Aquello fue las colas, la gente. Yo decía dentro de mí, yo voy a ser grande, yo sola, yo voy a ser grande. Yo sigo siendo la brava. Entonces, seguí mi carrera, conocí en este momento después de toda esa tormenta, porque eran tormentas. Me llevé el primer premio en la Corte Suprema de allí de Cemento. Yo habla doña Francisca, a ver qué rayo pasó, que tanto los chivos suelto, que ya se ha roto ya mi tambor, ay mi tambor, ya se rompió, ay mi tambor. Ahora entra Rita. Ven acá. Me han dicho que tú me copias. Digo, no, espérate un momentico, Rita. Tranquilízate los nervios, que no quiero un guaguancó aquí. ¿Qué te pasa? Si tú eres Rita Montaner la brava, tú eres la grande. que Dios me la tenga en el cielo. Íntima amiga mía, Rita. Porque vienen muchas que quieren ser estrellas. No la conocen en la panadería, no la conocen en la bodega, no la conocen en ningún lado. Pero tiene una mano que la ayudó, que eso se usa. Me perdonan, ¿eh? Fue la época de Rita Montaner, como usted decía, fue también la época de Candita Quintana. Hombre, de todas esas grandes estrellas que hacían reír día y noche al vecindario de la casa. Todo el mundo corría a esa hora, que era como las 7 por ahí, para ver a Candita Quintana. Candita Quintana era... El destino me dio a mí ver conocidas todas esas estrellas. Con su talento le fue fácil a Juana insertarse en ese mundo junto a esas estrellas. Bueno, no me costó ningún trabajo, porque me recuerdo que yo estaba trabajando en una casa de sirvienta. Digo la verdad de la vida. Hoy cualquiera tiene ayuda. A Ortulio Morales hay que nombrarlo de vez en cuando, porque ese Teatro Martí, el Batamú, con Candita Quintana, con todas esas grandes figuras, ¿para qué hablar? ¿Cuánto de Neris Amelia tiene Juana Bacallao? Yo nada más que tengo un solo nombre, Amelia Martínez Salazar, ese es mi nombre, pero todo el mundo me dice Juana, Juana, Juana por el debido de... Esta sin dudas es una mujer excepcional. Hoy comparte con nosotros en Añejos de Cuba. Casas Cubanas, dígame. En sus habituales andanzas por la capital, Mi Habana TV ha llegado hoy hasta el recién inaugurado restaurante Destino, aquí en Miramar. Bueno, si quieres saber la dirección exacta, se la estamos rodando ahora mismo, así que anótela y lléguese por acá. Bueno, estamos en una de las áreas del restaurante Destino, un área bastante tranquila, diría yo, donde usted puede venir y degustar de distintos tipos de bebida, como puede ver, y también degustar de un buen puro cubano. La invitación está hecha, ya lo sabes, venga aquí, al restaurante Destino. Luego de darnos un traguito allí, nos hemos trasladado hasta acá, hasta este pequeño espacio, porque en este restaurante hay espacios para todos. Aquí, por supuesto, si usted quiere venir en plan amigos a conversar, a chacharear un rato, este es el lugar. Ustedes han venido en ese plan, ¿no? Sí. Nosotros hemos venido de ese plan, a tomar unos traguitos, a hablar entre amigas, todo muy bonito, un servicio excelente. Se ve fresco. Fresco, acoliente. Mire qué tranquilidad, aquí en esta cantidad de espacio que hemos visitado, ¿sabes? Si no quiere estar allí en el salón, si no quiere estar allí tomándose un trago, donde estuvimos primero, si no quiere tampoco estar sentado a la mesa, bueno, pues puede venir a este espacio, a este rinconcito que tenemos aquí, que tiene hasta este lugar donde usted puede acostarse, todo muy fresco para conversar también con sus amigos, incluso hasta de trabajo, pero de una manera un poco más tranquila. Aquí detrás, la parrilla, por eso ve a la gente en plena faena. sube espuma, que la negra es todo mundo. Juana es una persona muy natural en la vida. Ahora tú traes una que la ayudaron, entonces te está hablando bobería, que nadie la conoce. Ha tenido su posición. Yo me siento tan feliz. Vivo una vida de felicidad, porque siempre estoy metida dentro de mi casa, siempre estoy haciendo algo en el hogar, las cosas importantes del personaje, que uno tiene que estar siempre limpio y arreglado. Figúrese, Juana, yo no puedo no pegarme en una esquina porque ya está la gente arriba. ¿Por qué? Porque ese es mi pueblo, el que me llevó al estrellato, sin palanca, ahí a pulmón. Juana, usted surgió y se desarrolló en los teatros y en los cabarets. Bueno, mi hermana, ya te dije, la primera persona que yo conocí en mi vida fue Ortulio. Ortulio me llevó al Teatro Don Martí con el Batamón. Canté con todas las estrellas. Después tuve con Consuelo Vidal, que tenía el programa. Ay, Dios mío, como tengo los riñones de tanto lavar. A la batea se rompió, a la batea, tea, tea. Juana, usted siempre ha sido muy espontánea. Yo recuerdo en una ocasión estar compartiendo con unos amigos en el restaurante cubano El Monseñor y me llama la atención ver a Juana sentada en la barra degustando un exquisito trago y de buenas a primeras la veo sacar un manófono, ponerse a hablar, a dar órdenes y a conversar. Eso era de mentira, porque yo vivo ese momento. Y entonces la gente se queda azorada porque no me dejan vivir, no me dejan... Déjenme jamás. Entonces esa cosa a la gente vinero le encanta. Mira cómo estamos gozando con Juana. Por favor, camarero. Yo haciéndome la aristócrata. Pero que ellos me aman porque me han visto a mí en el cabaret y qué sé yo, pero yo mantengo la ética. Y cuando asomo para allá, estaba Alicia Alonso sentada en el rincón. La bailarina querida mía, mi hermana, que me ayudó mucho en mi momento cuando ella vivía en Belacuaín, todo eso de allá. Cosas muy grandes de la vida. Mucha jama que me dio. Sí, sin embargo, es que se lo olvidan. Siempre están hablando de brillante. Como si usted no tuviera derecho a tener un brillante en el escaparato. Bobería y tontería. Y entonces yo, Juana, a mí me dicen la rápida, ¿sabes? Yo soy rápida. ¿Por qué le dicen la rápida? Porque digo la verdad. La rápida, si me dicen como estoy contigo. Escuché una vez que existía cierto rumor de que usted tenía problemas con Rosita Fornés. ¿Eso es cierto? No, chisme no quiero. ¡Ah! Vaya. Llévatelo. Están gozando. Yeah. Esa señora es mi hermana. ¿Está oyendo, Armando, el chisme de la calle? El trajín, mi rosa querida. Si el jardín creciera, ella goza conmigo. Cuántas flores diera. ¿Te acuerdas, Armando, el día de cumpleaños de ella? Esa señora es una gloria nuestra. Esa señora es una gaveta llena de armonía, llena de emoción. Hablar de Rosa es como si hablaran del jardín que está en su casa. Vamos a hablar entonces un poco acerca de sus relaciones con artistas internacionales. He conocido que tuvo la oportunidad de compartir con el Puma y también tuvo un incidente con Michael Jackson. ¿Es cierto? Ah, bueno, figúrese, eso fue cuando el show de Tropicana sale afuera. Y entonces lo conocí en Hollywood. Yo estuve en Hollywood, esta señora que estuvo aquí. Yo estaba así. Y Celia, pobrecita, estaba viva, toda esa gente. Ay, mamá, cuando yo me vi caminando por Hollywood, yo dije, aquí me va a dar un infarto. Y entonces Marky llega al estudio con otro personaje. Ay, mira la mulata que dio. Control, mucho control. Martín Jackson vivía encantado con el bembé. Entonces salgo y bailo el bembé con él. Y entonces me cogió cariño, yo también, yo soy una artista muy sencilla, no soy alardosa. Ya yo, otras hubiera sentido, yo no, yo la misma persona, natural. Porque las grandes figuras son sencillas. ¿Qué iba a pensar yo en los años de mi vida? Que yo iba a ir a Hollywood que iba a pisar ese piso, porque ese piso no lo puede pisar todo el mundo. ¿Y qué pasó en República Dominicana? No, no pasó nada en República Dominicana. Canté, aquello fue muy grande, muy grande, muy grande. Entonces sí pasó y pasaron cosas buenas. No, figúrate, el pueblo, mira. Yo estuve allí hace muchos años en República Dominicana. Entonces, y me hacen una avenida. No llores, Juana, no, chica, pues no sé. Él me va a llevar ahora hasta afuera porque yo le caí muy bien a esa cierta persona que me quiere mucho. Y yo tenía un miedo horrible. Trujillo. Yo no sabía ni que era Trujillo. Este era yo. Si me vienen buscando, yo estaba abajo de la cama. Ella salió. Y ahora esto es una tragedia, porque son tragedias cómicas. Yo me metí abajo de la cama. Le decía a Papín. Ay, Papín, ese hombre yo no lo conozco, chico. Me tiene mareada. Me llevó a la mesa a comer con toda la millonaria. Yo analizando gente rica. Y entonces yo metí la pata con el tenedor, cogí la cuchara. Fíjate tú, rico. Y el cuaco, cuaco. Y todas ellas fueron por el baño a reírse. Pero me querían. Y estaban toda la gente de dinero sentado. Y yo mirando cuál era el plato que cogían primero, ¿sabes? Porque yo nunca había comido con ese banquete. Sí, sí, cómo no. Sí, sí, hombre, sí. Así, yo cazando la que estaba allí. Y Papín me lo decía todo, pobrecito, que yo lo tenía la gloria. Papín estaba allá. El de los Papín. Digo, oye, Papín, ¿qué pasa? No, no pasa nada, Juana. Estate tranquila. Tú sabes lo que es la fuerza que tiene este hombre aquí en este país, pero yo no lo conozco. Ese carro tan grande, ese anuncio. Yo estoy nervioso y la calle está vacía. Esta noche es una noche muy grande y la gente, un gentío grande, para entregarle a una gran cubana estrella de Cuba. Y a Trujillo. Dicen que ese hombre mataba a la gente, pero de tú, cosa que el destino me ha dado a mí. Cosas tan grandes, que son historias tan grandes de la vida. Y la declaró hija ilustre de República Dominicana a una Juana Bacallao que siempre ha apostado por Cuba. ¿Verdad, Juana? Así mismo, mija. Porque el que tiene padrino se bautiza. Pero el que lucha a pulmón como yo luché, son cosas muy grandes de la vida. No quiero llorar porque se me cae la pestaña. No llore, esta tarde no es para llorar, es para conversar, es para pasarla bien. ¿Por qué siempre Juana ha querido vivir en Cuba? ¿Eh? ¿Por qué siempre Juana ha querido vivir en Cuba? Oye, aquí salen unas preguntas terribles. Vivir en Cuba donde yo nací, este es mi piso. Aquí yo nací, aquí me crié. Donde yo nací, donde me crié. Nadie me puede quitar eso. Porque esta es mi vida feliz. Y así es la vida. La vida es un carnaval, como dice el nombre. Hace solo unos días se corrió el rumor de que Juana Bacallao se casaba. Vamos a ver si eso es cierto. Hago una pausa, enseguida regreso para seguir conversando con esta magnífica estrella. Qué cosa es saludable para tu cabello y para tu personalidad, que realmente lo disfrutes, que lo sepas llevar e importante que lo sepas mantener. En el Salón de Rocha me entrego con absoluta confianza porque la calidad está garantizada. Iván Pérez Ramírez, 72 años de edad, 59 años en la radio. La radio para mí es la vida, porque desde que sale el sol hasta que se pone, todas las horas de cada día estoy en función de esto que amo tanto, de esto al que le he dedicado mucho esfuerzo, mucha dedicación, como dice casi todo el mundo, mucho amor, pero también mucho aprendizaje, mucho todos los días salir, no hacer una obra de arte, porque todos los días no se puede hacer una obra de arte, pero sí tratar de cada día superarme como actor, interpretar bien, como musicalizador, pues crear una obra que sea de gusto al oyente, que entiendan dónde están situadas las escenas. Cuando fui operador de efectos, lo mismo, ¿no? Y como escritor, pues tratar de escribir algo que sea de interés. Desde 1957 que comencé en la radio, pues ha sido el medio al que me he dedicado. Hace muchos años, en el reparto Juanelo, cuando vivía allá, creé un teatro en el patio de mi casa. Y después, durante algunos años, también hice teatro. Teatro a mi gusto, a mi antojo. La televisión ha sido muy esporádica, y en el cine, pues, tuve la suerte de participar en la película El Beni. Fue mi única experiencia cinematográfica, pero la radio es la que me ha absorbido todos estos años. Los años del oficio, parece mentira que estés poniendo de parte de ella. Pues estoy envuelto en un proyecto muy interesante. En mi pueblo, donde nací, San Antonio de Cabezas, en el año 1880, se lleva a cabo la boda de una mujer blanca, estoy hablando 1880, una mujer blanca con un pardo. Posiblemente está considerado la primera boda por la Iglesia Católica de una mujer blanca con un pardo en Hispanoamérica. Creo que es un tema interesante y a él estoy dedicando muchas horas de escribir, de que quede bonita, de que sea una historia interesante. Quiero que me recuerden como un buen amigo. Proyecto De Evento le ayuda a organizar su fiesta. Su creadora me acompaña hoy. Sailí, bienvenida. Bueno, Sandra. Cuéntanos, ¿en qué consiste De Evento? Bueno, De Evento es un proyecto que se dedica desde sus inicios a la decoración y organización de todo tipo de eventos. Fiestas, eventos corporativos, bodas, pueden ser 15 u otro tipo de eventos, cenas de gala. Y nos dedicamos a ayudar desde sus inicios a aquellas personas que necesitan realizar un evento y que para ellos deben de contar con muchos servicios que realmente les ocupan mucho tiempo y conocimiento a la hora de enfrentar este tipo de fiestas. Y bueno, nosotros les ofrecemos un asesoramiento desde sus inicios y le brindamos todos los servicios que pueda estar necesitando para su fiesta. Cuéntanos, ¿cuáles son esas facilidades que ofrece De Evento? Le brindamos el servicio de fotografía, de video, los cakes, también el maquillaje y la peluquería, los trajes, el maestro de ceremonia, la animación, todo lo que pueda hacer de un evento algo inolvidable, como puede ser también el espectáculo artístico, las luces, en fin, todo lo que hacen una bonita fiesta. Tengo entendido que esta iniciativa de crear De Evento surge a partir de su experiencia personal. Sí, cómo no. Bueno, me enfrento por mi hija que quería una fiesta de 15 años y ahí comencé a pasar un poquito de trabajo porque tenía que ver la persona del video en un lugar, la fotografía en otra, la decoración y así pues yo creo que estuve 4 meses tratando de unir todos estos servicios y finalmente comprendí que realmente se hacía falta que el cliente llegar a un lugar donde con 3 horas, 4 horas lo sumo, pues incluso pudiera tener hasta las posibilidades de saber dónde va a celebrar su evento, qué salón, qué espacios existen en nuestro país, en dependencia de lo que demande. Un salón climatizado, puede ser una piscina, una playa, en fin. Y esto, por supuesto, que lleva unos cuantos años para mí de conocimiento y de experiencia para poder ayudar. Pero bueno, nos gusta mucho hacerlo. ¿Dónde radica De Evento? Bueno, estamos ahora mismo en la calle 23, entre 2 y 4, muy pegadito al Banco de Sangre, un lugar bien conocido. Ahí pues tienen su casa, es una sede donde tenemos no solo la oficina comercial, sino los almacenes, un cuarto para, si quiere, la quinceañera, pues prepararse con las condiciones. No todos tenemos un buen espacio para maquillarse, para peinarse y también le damos esa facilidad. Bueno, ya usted en pantalla puede ver los contactos de Evento, una recomendación que hace Añejos de Cuba. Gracias, Alicia. Gracias a ustedes por invitarme. Baila, baila. Baila, baila. Cuba es el segundo programa del primer canal cubano para medios alternativos, Mi Habana TV. Estamos en YouTube y en Cuba por el paquete de la semana. El Adiós Tour, ese concierto que fue anunciado para despedir las presentaciones en los escenarios del Buenavista Social Club, quizá alguno interpretó que era una convocatoria al sepelio de este grupo. Yo creo que si eso fue así, entonces explica que nadie fue al teatro. El Carlos Mar, con todos esos 5.000 personas creo que caben en el teatro, plenamente vacío. Yo no sé, hay personas que dicen que pudo haber sido una mala estrategia de comunicación. Yo personalmente creo que ese tipo de grupos tan importantes, así cuando pesan mucho en el panorama cultural cubano, tiene su público y evidentemente pudo haberse llenado perfectamente. Lo otro es que pudiese explicarse también que el Buenavista Social Club siempre ha sido un grupo de fronteras para afuera, ha sido un grupo para vender la música cubana en el exterior. Aquí traigo una entrevista con el maestro Eliades Ochoa en la que nos explica lo que a la gente le daba un poquito de trabajo entender, y era por qué se despedía el Buenavista Social Club. Habían anunciado el famoso concierto de despedida en el Teatro Carlos Mar, el Adiós Tour, que le dio la vuelta al mundo, como también le dieron la vuelta al mundo el propio grupo. Estamos haciendo la despedida con alegría, no con llanto. Estamos despidiendo el Buenavista, pero con alegría. Ese es un proyecto que hay que despedirlo así, con mucha alegría, porque se ha hecho un trabajo, un buen trabajo en el mundo. En cualquier parte del mundo que uno llega, está el Buenavista Social Club. Y nosotros nos sentimos contentos de saber que hemos podido llevar la música a cualquier rincón del mundo y que no tenemos que... Hay que ver a los artistas de Buenavista Social Club como embajadores de la música cubana en el mundo. Hablamos del Buenavista Social Club, grupo emblemático de la música cubana. Creo que uno de los grupos en los que Cuba dio mayor empeño en que representaran, en que fueran embajadores de la cultura cubana a nivel internacional. El Buenavista ya se tiene que acabar, ya la historia aquella que empezó en el año 96. Ya pues, mira... Quedan Barbarito, por un lado, que participa en algunos de los temas como figura principal, pero Barbarito está en la orquesta Buenavista. El Guajiro Miramar en la orquesta Buenavista. Ahora, de la figura adelante ahí, estamos Omar y yo nada más. Y era Ibrahim, era Compay, era Rubén González, era Eliade, era Omar. Y ya todas estas cosas se... Y ya yo creo que sí, que es bueno que después que se ha hecho un buen trabajo, hay que tratar de que esa imagen se mantenga. Ver a Omar aportuando con esa edad que tiene, bailando y disfrutando, a sabiendas de que el público que estaba allí lo iba a disfrutar, y al maestro Eliades Ochoa, fue espectacular. También se presentaron en Santiago de Cuba. Se cogió... La Habana para hacer los conciertos últimos de Buenavista Social Club, porque bueno, ya saben que salió de aquí, somos de aquí y hay que terminarlo aquí. Quedará para la historia este gran concierto de despedida de esta importante agrupación que pesa muchísimo en el panorama cultural de esta isla musical, como se conoce internacionalmente. Así me despido, nos estaremos viendo por supuesto en el próximo programa de Añejos de Cuba. Añejos de Cuba cuenta con el patrocinio de la productora de audiovisuales Casasus, la inmobiliaria Casas Cubanas y la mueblería de Leo y Miguel. días se hicieron virales unas fotos en las que aparecía Juana Bacallao paseándose vestida de novia en un descapotable por La Habana. Algunos decían que se trataba de la grabación de un videoclip, otros que se casaban pero nunca se vio con quién. Juana, cuéntanos, ¿qué pasó? Por poco se queda sin un kilo, ¿sí? ¿Quién? El tipo. ¿Así? ¿Ah, se casó Juana entonces? Ay, sí. Eso es pantalla, y películas, y cine. Con el pueblo de Cuba, Juana. Con el pueblo, ah, sí, con el pueblo. Y el mundo. No, pero qué va, porque como lo vi tan alterado. No, si me hace un fallo, me la he hecho. Digo, ¿cómo? Oye, ustedes son malísimos. Pues yo no voy a ningún lado de la prensa, porque siempre les gustan estar en el chisme. Y yo digo, Armando, ni una más, porque te gusta el break. Bueno, usted menciona mucho a Armando. Armando es Armando Guerra, su representante. Armando, mi representante es mi hermano, es mi padre, es mi amigo, es todo, sin deorarlo a ustedes. Cada vez que me necesiten, el día que tengan una fiesta, nada de cuestión de tomar, de cosas de esta, ni nada de eso. Ustedes cuenten con Juana, cuenten conmigo, que yo vengo de corazón. El pasado 26 de mayo, Juana Bacallao celebró su cumpleaños. ¿Cuántos cumpleaños? No, no quiero un chingo. No, esa es mi vida particular. Juana, ¿ha pensado usted alguna vez retirarse del escenario? No, no me hable de retiro. Con este cuerpo que Dios me dio y con esa suerte de tener para ayudar a mi pueblo, ayudar a mi Cuba, ¿qué voy a retirarme? Yo muero en una pista. Que me digan pena, que sea tu gloria. Que la dicha de ti, que bonito sabor sea. Que me digan pena, no me interesa, no me importa. Si la dicha que tiene guarita, toda la desea. Fui, yo soy la marina de los pobres, cargo para los pobres. Yo me crié con un colegio de monjas, huérfana de madre y padre. Por eso tengo esa misión. Yo represento un santo. Yo no tengo nada de eso, pregúntale a Armando. Me crié... Okay. Horrible la vida. La vida es un carnaval. La madre es lo más grande de la vida. La madre es lo más grande que ha dado el destino. Sin el calor de ella. Yo, mientras que tenga salud, estaré en la pista hasta la muerte. Y estoy segura que el público se lo va a agradecer siempre. En nombre de todo el equipo de Añejos de Cuba, gracias a Juana Bacallao por existir y por dedicar su vida y su arte a este pueblo de Cuba. Con el mayor respeto. Eso es una cosa especial, que todo el mundo lo desea. Así yo le doy la gracia a usted y a todo lo que trabajan aquí. Sin pensar de la vida que me ha llevado hasta aquí. Todo el mundo no puede subir esa escalera aquí. ¿Qué pasará? El día que me rompa yo, todo el mundo estará allí, brindándole las flores. ¿Qué pasará?